40, nada más para terminar este tema de Kamala Harris, de Donald Trump. ¿Qué dijo, por cierto, Manuel? ¿Qué dijo Donald Trump el fin de semana sobre México, sobre Marcelo Ebrard? Pues en el arranque de su campaña formal, ¿no? Él hace un discurso, por supuesto, lo emprende con México. Recuerda este momento cuando los 28 mil soldados se pusieron a disposición de él en estas pláticas que 27, tuvo. 27,000, 26,000, 26 moví entre 26 y 28 mil, ¿no? Se le ocurría cada Pues sí, pero el caso es que él siempre ganaba toda esta partida. Marcelo estaba a disposición de él, me refiero al entonces canciller mexicano o al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y en algún momento habla de una persona de un bajo IQ, ¿no? Una persona tonta, para decirlo de alguna forma clara, como lo quiere decir Donald Trump, una persona, dice, de unos 50, 60 de IQ. Y en esa, como dicen, en esa manera que tiene de hablar Trump... Mexicano. Sí, funcionario del gobierno mexicano. Pues ese es el punto, Ciro, ¿no? Como tiene una manera de hablar donde entre, en vez de hacer punto seguido y punto de aparte, él hace coma, se sigue, entonces pareciera que está hablando, y esa es la versión que toman como buena Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, etcétera, donde entonces pareciera que ese personaje de bajo IQ es el canciller mexicano. No el presidente López Obrador. Entonces viene la respuesta de Marcelo Ebrard. En tiempos de la campaña, pues esas cosas las tomo como de quien viene, no me intimidan, etcétera. Es un tema de campaña, se buscan adeptos. Eso lo respondió Marcelo. Eso lo responde Marcelo Ebrard en su cuenta de X. Todo es en cuenta de X. Y también la... A ver si podemos ver la respuesta de Marcelo. Sí. Y la presidenta electa lo que dice, bueno, pues es que también se demanda respeto por parte del presidente Trump, pues justamente, y ahí dice, justamente ahí está el post justamente que dice, pone. Dice, lamento el lenguaje soez del presidente Trump y desde luego discrepo de la opinión que tiene sobre, pues él lo asume, sí, toma sí, la pedrada, claro, sí, sobre sí, sí. mí. No, ahí es de Claudia Sheinbaum. Ah, no, es Claudia Sheinbaum, no, perdón. Pues digo, lamento el lenguaje soez del presidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país que nadie debe olvidar, es libre y soberano. Muy buena respuesta de Claudia Sheinbaum. Luego. Pero... ahí está. Luego, ahí Christopher está Landau. Ahí está Donald Trump. Sí, Christopher Landau, que fue embajador de Estados Unidos en México, lo que dice es, ojo, intenta aclarar, no se refería a Marcelo Ebrard, se refería a Biden. Lo que el presidente Trump quiso decir. Pero ayer ya en Querétaro le preguntan precisamente a Claudia Sheinbaum, oiga, pues que hay una aclaración. No, ¿qué aclaración? Sí. Lo sí, que sí, no permitimos es la agresión precisamente a nuestro equipo y nos vamos a defender, ¿no? Bien, bien, sí. Claudia Sheinbaum será presidente de México en unos días. Ya, sí, en octubre. Y si no resulta ser una candidata extraordinaria Kamala Harris o quien vaya a ser candidato al Partido Demócrata, pues el señor Donald Trump va a ser presidente de Estados Unidos. Correcto. Trump es un profesional y sabe hacer las paces, bien, sabe negociar, es un muy buen negociador, pero... ojo, el primer saludo de Claudia Sheinbaum a Donald Trump, bueno, el segundo, porque ya había expresado algo después del atentado del fin de semana pasado, es lamento el lenguaje soez de Donald Trump. Y Claudia Sheinbaum defendiendo, apuntalando a quien, y así está perfilado, así está diseñado, será el hombre de México, el hombre que encabece a México dentro de año y medio en las negociaciones, en las renegociaciones, claro, del tratado comercial con Estados Unidos. Por más por encimita también, que vayan a hacer, como dicen, es que son por encimita, pues por más por encimita. Sí. Todos son profesionales, Claudia Sheinbaum lo es, Marcelo Ebrard lo es, no se diga Donald Trump, sabrán... bajarle, quitarle peso a estas palabras, se concentrarán en lo que se tenga que concentrar, si es que Donald Trump es el presidente, pero queda este registro rápido, a tiempo, creo que muy acertado, de Claudia Sheinbaum. Y para la grilla nacional no está por demás recordar que hace un año a estas alturas Marcelo Ebrard denunciaba apoyos ilegales
del gobierno del presidente López Obrador a la campaña de Claudia Sheinbaum rumbo al levantamiento de la encuesta. La encuesta se levantó a finales de agosto, principios de septiembre, hace un año. Para efectos, hace un año. Y un año después sale Claudia Sheinbaum sin titubeos a darle este respaldo, este apoyo a quien será su secretario Economía. De Economía, ¿no? A quien tonteó por no ponerle una palabra que no podemos expresar estas horas. Sí. A quien tonteó. Sí. Sí, pero tú y yo decimos que ponerle... te tonteó, ¿verdad? Decimos otra cosa. Una cosa poquito más fuerte. Bueno, poquito más fuerte. Ayer Donald Trump diciendo a ese que tiene un IQ reducido. En fin, bueno, terminamos con esto, el tema de Estados Unidos. No hay nada más. Nada más. Nada más está ocurriendo en este momento. Y los tweets que se suman, ¿no? Hay uno de Hillary Clinton por ahí tempranero. Ah, ¿no? ¿Viste? Hillary Clinton. Son de ayer, ¿no? Sí, sí, ¿quién, sí. ¿Quién no, hay uno Hillary? De hoy, ¿no? Pero, ¿quién es a ver, ella? No, déjame ver. Sí, hoy es 22, 705. Sí, sí, sí. Pues desde Hillary ayer Clinton es apoyo. Una desaparecida política, ¿no? Desde noviembre del 2000, ¿qué año fue? 16, desde hace 8 años. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué puso Hillary Clinton? Ella lo que pone es, dice, ella no puede estar sola, vamos a convertirnos como parte, o vamos a convertirnos como parte de su historia, de su compañía todos los días. Ha sido un tiempo largo, pues, precisamente para ella. Esta bla bla bla. Son los apoyos, más? Pero como bien dices, desde ayer se ha estado manifestando, ¿no? Sí, se manifestaron ayer tanto un comunicado conjunto de Hillary y del expresidente Bill Clinton, apoyando de entrada. Los Obamas, ¿no? Sí, Obama, sí, también. Obama también. Bueno, Barack no sabemos de la esposa, no se ha pronunciado públicamente. No, porque es una de las mencionadas. Exactamente, en todo caso, ¿no? Sí, justo, porque había personas que querían que ella fuera la candidata demócrata y hay personas que hoy en los medios están hablando de que sea la vicepresidenta de Kamala Harris en la boleta. Michelle para Obama. Las próximas, Michelle Obama. Pero también digo, a ver, son si quiere Michelle pura especulación. Obama. Se habla del gobernador de Pensilvania, que se apellida Shapiro, de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que ya habíamos hablado de ella. Personajes que son relevantes porque son gobernadores de los estados columpio famosos, que son los que acabarán definiendo. Que son 7, 8 estados. Son 6 estados, exactamente. Son 6. Sí. Entre ellos, que Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Ohio, son 6 o 7. Bueno, gracias. Si ocurre algo en Estados Unidos. Pendiente.